Buenas, buenas, bienvenidos a un nuevo video de Ganancias Cripto. Acá Tomás, también conocido como Papachulo. Y hoy les traigo un video informativo, un video de supervivencia, se podría decir. Una guía mental que me hice a mí mismo para analizar un proyecto y tener una idea aproximada de si es scam o no. Si te interesa y querés saber en qué cosas me fijo a la hora de analizar un proyecto, quédate que creo que te va a servir. Antes que nada, como siempre, te invito a que te suscribas, le des like al video y al final de este comentes qué te pareció. Te invito también a que te sumes a nuestro grupo de Telegram con más de 6.000 miembros y un grupo activo de administradores que están siempre dispuestos a resolver cualquier consulta que tengas y ayudarte. El mundo de las criptomonedas, como ya la mayoría sabe, es peligroso. Principalmente por lo relativamente nuevo que es y que está mayormente descentralizado. Dicho esto, ¿cómo saber cuáles son las red flags en los proyectos cripto / NFT? ¿Cuáles son las green flags también? Es decir, ¿qué cosas nos dan una buena señal y cómo identificarlas? Antes que nada, quiero aclarar que esto es una opinión personal, una apreciación propia con el tiempo que estoy en este mundo y en lo que yo me fijo principalmente. Primero, la estética. ¿Por qué pongo a esta primero que lo demás? Porque simplemente es lo primero que vemos al entrar a un proyecto. ¿Cómo se ve? Si el proyecto es NFT, ¿cómo es el arte? ¿Cómo lo presentan? Si es una DeFi u otro tipo de proyecto, ¿cómo está armada la página? Si todo está bien ordenado, si el proyecto tiene una impronta. Estas cosas pueden parecer pequeñas, pero en mi opinión te dan una cierta medida de confianza, ya que ves que hay un trabajo detrás, una idea, un pensamiento de cómo llevar a cabo esa idea, una buena animación, etc. Por supuesto que pueden haber proyectos scam que estén lindos y bien hechos, pero generalmente no lo están, y muchas veces un scam se lo planea con el menor trabajo detrás posible y con la mayor ganancia posible. Segundo, y esto aplica no solo a proyectos scam, sino también a proyectos débiles, por así decirlo, o con no tantas probabilidades de crecer, busquen una idea, busquen algo pensado a la hora del desarrollo y de, por ejemplo, si es un juego NFT, fíjense que el gameplay sea innovador, las mecánicas, las ideas nuevas e innovadoras generalmente atraen a más personas y terminan creciendo más que las ideas repetitivas. Por ejemplo, en su momento, un sistema de granjeros como el de PBU era innovador e hizo de PBU uno de los proyectos NFT más grandes del momento. Ahora mismo, un juego con un sistema de granjeros o cualquier mano de obra, manera de entrar más barata y que rinda, ya no llama la atención, ya se sabe que no va a durar. Asimismo, un click to earn que salga mañana, con poca mecánica, con pocas ganas y sin mucho respaldo creativo, tiene las de perder. Además de que tiene mayor probabilidad de ser un proyecto scam donde quieren que compres el NFT para ellos luego abandonar totalmente el proyecto. Tercero, el white paper. Gente, por favor, lean siempre el white paper y tengan precaución con los proyectos que no presentan o que presentan muy poca información sobre sí mismos y su economía. Lean bien los white papers, chequen el roadmap si el proyecto ya salió, fíjense si lo vienen cumpliendo, miren los tokenomics del token, qué les parece. Si les gusta cómo está armado el supply, el quemado, si es un token inflacionario, si es de gobernanza, como por ejemplo el SLP y el AXS de Axie respectivamente. De ser posible el equipo que está detrás del proyecto, ¿sí? Si son anónimos, si figuran, lean también la idea del proyecto para ver si les gusta. Si les suena de ya muchos otros proyectos, si le encuentran originalidad. Esto les va a servir no solo para conocer a fondo dónde se meten, sino también para evitar fiascos en los que o el proyecto era malo, o era scam, o no era lo que pensaban ya que no lo investigaron en profundidad. Cuarto, si el proyecto ya salió y con él su token, vayan a la dirección del token. Por ejemplo, en este caso voy a hacerlo con el token PGX que es de Polygon. ¿Cómo conseguís la dirección? Bueno, podés conseguirla o en el white paper, en muchos proyectos está en el white paper. Y si no, simplemente buscas la moneda, por ejemplo, que en este caso CoinMarketCap. Me vengo acá a donde dice contrato Polygon y me lleva directamente al Polygon Scan. Acá agarrás el contrato, sí, que es este, y te fijas cuántos holders tiene. Acá podemos ver que no tiene la mayoría del token en una sola cuenta, ¿sí? Y cuando hay muchísima cantidad, por ejemplo acá, que hay un 30% del total supply, en este caso, en el de PGX, es porque este es un fondo de reserva para la economía y para el marketing. Todo lo que está acá, todas estas cuentas que tienen más, las pueden buscar en el white paper y les dicen exactamente qué es. Tengan cuidado cuando en proyectos la mayoría del token lo tiene una wallet o muy pocas y no se sabe por qué.
ya que esto genera que esas personas, dueñas o asociadas al proyecto, tengan poder sobre el token, puedan manipularlo masivamente o, y de las peores, esperar a que el token suba por los inversores y a la gente que entra en el proyecto para luego vender absolutamente todo y quedarse con una gran ganancia. Una vez que todo toma la suficiente liquidez, desaparece en el mapa con millones. Quinto, el contrato del proyecto o token. La base de todo, el lenguaje en el que se escriben todos los proyectos y juegos NFT. Son los smart contracts, los cuales con la adres del proyecto del token en el scan de la red en la que estén, como Polygon Scan o BSS Scan, pueden chequearlo, analizarlo. El problema es que la mayoría no sabe sobre contratos ni códigos y no pueden interpretar lo que está escrito. Por suerte, hay empresas que se encargan de eso, llamadas y conocidas como auditorías. Las empresas auditoras, como muchos sabrán, analizan el código de un proyecto, a pedido de los creadores, y encuentran las fallas. Es decir, analizan el smart contract, un proyecto va y les pide que les hagan una auditoría al smart contract de ellos, y ellos encuentran las fallas, si es que hay, dando una devolución a la gente, generando así confianza en el proyecto. Por último, pero no por eso menos importante, las redes sociales. En la mayoría de los casos, es muy importante que un proyecto tenga sus redes sociales. Twitter, Telegram, Discord, etc. En orden. Chequeen que estén activas, que no hayan bots tirando mensajes predeterminados, preferiblemente que haya admins activos. Todas estas cosas aseguran aún más la seguridad del proyecto y qué tan involucrados están en él la gente detrás. Gente, dicho todo esto, muchas gracias por ver el video. Les recuerdo, esto es simplemente mi apreciación al respecto sobre este tema, en qué cosas yo me fijo, a qué yo le presto atención. Esto no significa que si las 6 cosas que yo mencioné acá están bien, significa que el proyecto no es scam. Tampoco significa que si un par está mal, significa que sí lo sea, ¿ok? Esto es simplemente mi mirada al respecto, qué cosas a mí me dan más confianza decir, bueno, esto me parece que es una buena señal, esto me parece que es una mala señal. Esto es simplemente de lo que se trata este video. Dicho esto, te agradezco mucho por llegar hasta acá. Te invito a que le des like al video, que comentes qué te pareció, si conocías esto, si ya los usás, si conoces otros más también, ayúdense en los comentarios. Dicho esto, acá Tomás y nos vemos en el siguiente video.